Frulin, asuntos familiares. Oh, Carly. Solo faltan 8 kilómetros para llegar. Pero es que es urgente, papá. Cariño, casi hemos llegado a casa. Cantemos. Sí, vamos a cantar. Zoom, 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 madrita, vuela. No te vamos a hacer daño. Vuela libre hacia el bosque. Zoom, zoom, zoom. Yeah. Ya hemos llegado. Por fin estamos en casa. Oye, ¿qué haces tú ahí arriba? ¿Con quién hablas, mamá? Con él, mira. Ah, hola, Tarzán. Jovencita, ayúdanos con las maletas. Papá, te he dicho que tengo que ir al baño. Vale, abre la puerta. Sí. ¡Ay, ratoncito, ya hemos llegado! Por fin estamos en casa. ¿Me ayudas con las maletas? Venga, vamos. Esto ya está. Huele fatal. Y no he sido yo, mamá. Oh, madre mía. Dile a tu marido que mañana tendré ciruelas frescas otra vez. Vale, estupendo. Adiós. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, señora Baumann. Me han dicho que el martes es su gran día. No pienso cumplir más que un día más. Ponme 2, por favor. Yo pienso lo mismo. No me gustan los cumpleaños. Que cumplan años los demás. Yo no pienso hacerme mayor. Un momento, por favor. Panadería Hagen, buenos días. Señora Hagen. No diga mi nombre si ha reconocido mi voz. Soy el padre Sonlaina. Si la señora Baumann está ahí con usted, conteste solo diciendo sí o no. Sí. Vale, muy bien. Pues entonces llámeme cuando se haya ido. Sí, perfecto. Entendido. Gracias. Disculpe, ¿le pongo algo más, señora Baumann? No, eso es todo. Gracias. De nada. Que tenga un buen día. Igualmente, señora Baumann. Sí, una tarta enorme, como las que salen en las películas, con mucha nata y velas. Y que ponga... Felicidades a la mejor ayudante del mundo. Bueno, es mucho texto, pero... veré qué puedo hacer. ¿La base la quiere de chocolate o de vainilla? Uy, qué bien, la llamo luego. Buenos días. Buenos días. Hola. Traigo pretzels recién hechos. Muy bien. ¿Sabe usted por qué tienen esta forma? No. Por un panadero llamado Frida que vivía en Uraj e iba a ser condenado a muerte si no era capaz de hacer un bollo por el que el sol pudiera brillar 3 veces. ¿A muerte? Oficina de la ayudante del pueblo, Padre Sonlaina. ¿Cómo dice? Oh, tiene muy mala pinta. Sí. Claro. ¿Dónde están? Sí. Ya nos ocupamos nosotros. De nada, adiós. ¿Qué pasa? ¿Sabía usted que tenemos mapaches en el pueblo? ¿Dónde?
Vocal Fight de 5A. ¿Tiene crema de cacao y pan? Acabamos de volver. No tenemos nada en la nevera. ¿Por qué? A los mapaches les encanta la crema de chocolate. Es su comida preferida. Son capaces de abrir el bote con las garras y todo. Ah. Cacao, ni hablar. Nuestras hijas no comen eso. Vale, no pasa nada. Usaremos comida de gato. Hola. Hola, Katia. Bauman. Wolf, hola. Le he dicho a la familia que te llamase porque digamos que este no es un caso típico. De ahí la urgencia. Sí, mi mujer está en casa. Bueno, en lo que queda de la casa, claro. ¿Puedo? Por favor. Vale, ¿puede darme la comida de gato, por favor? ¡Oh, madre mía! Oh, gracias a Dios. Mejor no respire. Oh, huele fatal. Sí. Tuvimos una plaga de mariquitas, pero esto se lleva la palma. Los mapaches transmiten lombrices. He mirado en internet. Tengo que desinfectarlo todo. La ayudaré. ¿Tiene otros guantes? Si le soy sincera, la verdad es que podría hacerme un favor. Tengo que tirar todas las sábanas y ya no tenemos ni una manta en casa. He hecho una lista de todo lo que necesitamos y lo que debería costar. Tranquila, seguro que se lo cubre el seguro. Es que aún hay más. Carly, nuestra hija mayor, está con los vecinos. No puedo dejar que las niñas entren aquí y Phoebe tiene 3 años. Y alguien debería ocuparse de ella. ¿Quiere que me la lleve a comprar? Me haría usted un gran favor. No se preocupe. Oh, qué bien. Seguro que se le duerme en el coche. Ya me pagará después. Gracias. Like the tree that grows so tall. Hola. ¿Estás cansada? No. They're going home. Mountain streams may run and flow. ¡Uy! Vamos a ver dónde está. Este mes tenemos unas ofertas. Ah, segunda planta. Hola, Phoebe. ¿Ya habéis vuelto de las vacaciones? Ah, ¿os conocéis? Ah, sí, perdone. Katarina Van Houten. Salomé y Phoebe van juntas a la guardería. Ah, vale. Hoy estoy cuidando de ella. Dele recuerdos a Leslie de mi parte. Tengo que irme. Claro, descuide. Adiós. Adiós. Di adiós. Adiós. Pase. Gracias. De nada. Muy bien. Mira, aquí están los edredones. También le ofrecemos grandes descuentos en sábanas y fundas nórdicas. Si tiene que comprar sábanas pajeras, su precio está rebajado en un 30%. También hay un 30% de descuento en ropa de baño como toallas y alfombritas para la ducha. ¿Phoebe? Los apliques y accesorios del baño los encontrará un 25% más barato. ¡Phoebe! Es increíble. ¡Phoebe! ¡Phoebe! ¿Busca usted a alguien? A una niña rubia de ojos azules. Estaba sentada en el carrito. Puede llamarla por megáfono. ¡Phoebe! ¿Dónde está la oficina? En la tercera planta. No me lo puedo creer. Su bolso. ¿Ese es su bolso? ¡Mierda! ¡Phoebe! ¿Cómo va vestida su hija?
Lleva una chaqueta amarilla y pantalón rosa. Vale. Y no es mi hija. ¿Cómo se llama? Phoebe. Phoebe, ¿cuántos años tiene? 3 años. Voy a ir a buscarla. La encontraremos. Se ha perdido Phoebe, una niña de 3 años, rubia, lleva una chaqueta amarilla y pantalón rosa. Por favor, póngase en contacto con un empleado o acudan a la oficina. ¡Phoebe! ¡Phoebe! ¿Se ha portado bien? Sí, como una chica mayor. ¿Sí? ¡Hola! ¿Podrías confirmarme que ha recogido a Carol? Claro que sí. Genial, gracias. Luego iremos, tranquilo. No olvides venir esta tarde. Sí, a las 7 estaré ahí. ¿A las 6? Pero si ayer me dijo a las 7. Hola, señora Bauman. ¿Cómo va la invasión de los mapaches? Necesito el número de la señora Wolf. ¿Por qué quiere su número? Pensaba que estaba con ellos. Padre, el número, por favor. Ahora mismo se lo mando. ¿Qué ha pasado? Phoebe ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? La verdad es que no sé cómo ha pasado. Mándeme el número. Por el amor de Dios, no me lo puedo creer. ¿Puedes coger el teléfono? ¡Estoy en el sótano! Leslie Wolf, dígame. Soy Katia Bauman. Ah, hola. ¿Qué, ella se ha comprado toda la tienda? Señora Wolf, su hija ha desaparecido. Ya hemos llamado a la policía. No sé cómo ha pasado, solo... Le prometo que solo me he despistado un segundo, menos de un segundo. ¡Andy! ¡Andy! La familia acaba de volver de vacaciones. Y yo he ido con su hija a comprarles unas cosas. ¿Y a qué hora ha venido? Pues eran las dos y algo. O sea, que lleva unos 45 minutos desaparecida. ¿Saben algo? ¿Dónde está? Siéntense, por favor. ¿Dónde está nuestra hija? Solo me he despistado un segundo. Voy a buscarla. Voy con ella. Vale, mientras tanto me gustaría hacerle unas preguntas. Claro, pregunte lo que quiera. ¿Podría decirme la fecha de nacimiento de su hija? ¿Peso y altura? Sí. Esta semana aproveche la oportunidad. Tenemos descuentos en casi todos nuestros productos. Si tiene alguna duda, diríjase al buscador de información donde le atenderán enseguida. ¿Ha sido aquí? Eso ha dicho, ¿no? Sí, aún está el carrito. Tendría que haberse dado cuenta de que se había salido del carrito. Me he girado 3 segundos, ni uno más. Mi niña. Te lo digo en serio. No entiendo nada. ¿Y si mira por ahí? Debería haber contado los kilómetros. Al final ya... Ya no sé ni dónde estoy. ¿Pero estás seguro de que es un mapache muerto? Sí, lo he atropellado. Era una hembra y había parido. Tenía tetas y el estómago hinchado. ¿Eso quiere decir que hay varias crías de mapache rondando por ahí sin madre? Es posible. Vale. Ya he venido antes y no está aquí. Es una pesadilla. No me lo puedo creer. De verdad, no.
Phoebe. Gracias a Dios. Phoebe, mi niña bonita, estás aquí. Te he encontrado. Te he encontrado. Sí. ¿Cuántas bolas de colores? Mire, hemos llamado a la niña. Yo he estado aquí y la niña no estaba y eso fue hace ya una hora. ¿Es la niña que ha desaparecido? Sí. ¿Quién te ha traído aquí? Sí, mamá quiere decir que ¿quién te ha traído aquí? Sí, cariño. Esta es la mujer que te estaba cuidando. Estas cosas pasan, señora Bauman. Antes de irnos de vacaciones, metí el móvil en el horno en vez del pastel. Y le aseguro que olía peor que los mapaches. Mire, tiene que haber una lista de quién trae a los niños y quién los recoge. Con cuidado, niños. Hijita. Tessa, Naomi, Oscar, Ludwig, Sara. Sí, mi hija se llama Phoebe. No, no tengo a ninguna Phoebe. Puede que mi compañera se equivocase. Cuando vine, ya estaba aquí. Ya, pero yo no la he traído aquí. Podría haberla traído otra persona cuando se le escapó. Mire, a mí no se me ha escapado. Estaba en el carrito, me di la vuelta un segundo y había desaparecido. Alguien me la quitó. Da igual, señora Bauman. Ya ha pasado todo. Phoebe está aquí. No estoy enfadada. Y papá se va a poner muy contento cuando te vea. Señora Bauman, ¿cuánto hace que nos conocemos? Usted nunca ha cometido un error. Además, al final todo ha salido bien. Aún así, me despisté un momento muy, muy breve. Alguien tuvo que coger a la niña del carrito. ¿Para qué? ¿Para devolverla después? Eso no tiene ningún sentido. Además, la niña está bien. Eso es lo importante. No le dé más importancia de la que tiene. El martes es su cumpleaños. Es imposible que la niña se bajara del carro ella sola. Es muy pequeña, tiene 3 años. Mire, hasta el martes no tiene que trabajar. Ese es mi regalo. Padre, no quiero ningún regalo y que sepa que no me importa mi cumpleaños. Salga a dar un paseo, lea un libro y ponga los pies en alto. Pero a ver, ¿ahora todo el mundo piensa que estoy loca? Sé lo que me hago. Usted es demasiado perfeccionista. Las personas no somos máquinas. Por cierto, como no encuentre mi coche, no podré volver a casa. Bueno, ¿y dónde vamos a dormir esta noche? No nos queda ni una sábana en casa que no esté destrozada. Durmamos en una tienda, junto a los rosales. ¿Olerá también? ¿Soy un romántico? ¿Soy romántico? Eso, para que los vecinos se rían de nosotros. ¿Por qué? ¿Porque creo que eres la mujer más guapa del mundo? Andy, cuando tengamos sábanas podremos hablar del tema en profundidad. Y tengo que recoger a Carly. Gracias a Dios. Lo más importante es que la niña está bien. Y unos días libres no te vendrán mal. Sí, tienes razón. Pero no necesito vacaciones, te necesito a ti. ¿No quieres venir a verme? Me encantaría, pero estoy atrapado en Leipzig. Tengo muchísimos pacientes el lunes y el martes. Vale, lo entiendo. Todo va a salir bien. No te agobies, ¿vale? Te llamo esta noche, ¿vale? Así hablamos otro rato. Besitos. Sí, adiós. Vaya día. No tienes ni idea de lo cerca que estoy de ti.
todo fantástico. Oye, ¿sigues viviendo en esa pequeña pensión? Sí, aún no he encontrado casa en Fruling. ¿Por qué? No me acuerdo del nombre y me gustaría pasar allí 2 o 3 noches. ¿Vas a venir a Fruling? Sí, casi estoy ahí. Pero no se lo digas a Katia. El martes es su cumpleaños y... Le estoy organizando una fiesta sorpresa con el padre Sondlaidna. ¡Hola! Ah. ¡Hola! Voy a darles de comer. No, cariño, déjalos, ya han comido. Pero es que tienen hambre. ¡Carly! Gracias por haber venido tan rápido. Cariño, deja eso. Es la comida de Tarzán. ¿Un camping para las pequeñas? Sí, y para los mayores. En casa hay que entrar con máscara de gas. No se puede aguantar el olor. Sí, es verdad. ¡Hola, los dos! Mamá, no quiero que esta señora se lleve a los bebés. Me los quiero quedar. Eso, lo que faltaba. Hoy ha sido un día de locos. No sabe cuánto me alegro de que se los lleve. Me lo imagino. Creo que la madre tiene que estar por aquí. Son muy pequeñitos, ¿verdad? Mm. Cerca de aquí se ha encontrado una hembra de mapache atropellada. Me temo que era la madre de las crías. Ah, vaya. Oiga, a nosotros nos encantan los animales, pero... Sí. Mire cómo está la casa. No podemos quedarnos con ellos. No se preocupe. Yo me ocuparé de ellos hasta que sean mayores y pueda soltarlos. Eso sí, lejos de donde haya comida para gatos. ¡Hola! Me parece que tenemos un problema. Como usted no ha contestado al teléfono, he llamado a la protectora de animales y han dicho que hay una nueva ley... Una ley europea. Sí, europea. Que dice que si crías mapaches te pueden multar. Hay que matarlos porque hay muchísimos. No, Andy, eso no es lo que ha dicho. Son animales que no son autóctonos de Europa y quieren controlar la población. Pero son 2 animales sanos. Yo no puedo matar a 2 animales sanos. Me informaré, se lo prometo. No quiero que se los lleve. Oh. Cariño, nos han destrozado la casa. No podemos vivir en el jardín toda la vida. Claro que sí. Oh. Yo no encuentro casa en Fruling. Puedo coger mi tienda de campaña y venir a acampar aquí. Ha llamado y ha dicho que quiere recoger sus cosas y que quiere irse 15 días de vacaciones a Italia. Parece que ya se ha olvidado completamente de Lala. ¿Te lo vas a comer? ¿Sí o no? No sé qué te pasa hoy. Estás ausente. ¿Hola? Hola, Phoebe. ¿Ya habéis vuelto de las vacaciones? Resulta que llevaba la misma. ¡Katia! A lo mejor buscaba a la otra niña. Perdona, he tenido un día de mierda. Cuidaba de una niña y desapareció. ¿Cómo? Pero no ha pasado nada. Al final ha aparecido. Aún así hay algo que no me cuadra. Hay algo raro y no sé qué es. ¿Cómo, por ejemplo? No lo sé. Puede que todo sean imaginaciones mías. ¡No! Yo he prestado atención y es imposible que se bajara del carrito ella sola. Tan tonta no soy. Bueno, a lo mejor te ha entrado el pánico. El martes serás un año más vieja. ¿Pánico? Qué gracioso, no me ha entrado el pánico. Y ni si te ocurra felicitarme, es un día como cualquier otro. Pánico. Puede que esté un poco senil, pero nada más. Siempre ha sido igual. Katia odia los cumpleaños. Pero quiero darle una sorpresa. Por eso hasta el martes no puede saber que estoy aquí. ¡Absurdo! ¿Por qué motivo hay que matar a animales sanos? Mm.
Ya veo que no me estás haciendo ningún caso. ¿Que no? Katia es un poco difícil, pero la amas. Katia es una mujer de mundo y... ¿quieres casarte con ella? Un momento, eso no es lo que he dicho. Estoy segura de que quieres casarte con Katia. Vale. Cambiemos de tema. A mí no me va lo del matrimonio. Ya. Pero dime, ¿qué pasa con los mapaches? Mi obligación es ayudar a los animales que lo necesitan. No matar a animales sanos. Soy veterinaria. ¿El juramento hipocrático también se aplica a los animales? Por supuesto. Muy bien. Pero deberíamos hablar con un abogado. No hay que fiarse solo de internet, ¿vale? Vale. Ah, ¿quién es? Solo por curiosidad. Hola. Hola. Pensaba que ibas a llamarme. Sí, perdona, quería llamarte, pero mi vecina ha tenido gemelos y he tenido que echarle una mano. ¿Es guapa? Es muy guapa, sí. Y por lo que sé, no tiene marido. ¿Quieres que me enfade? Sí, pero solo un poquito. Pero qué bonito eres, qué bonito eres. ¿Por qué Leipzig está tan lejos de Frühling? Cierra los ojos. Espera. Y ahora imagínate que estoy ahí contigo. Vale. No has cerrado los ojos. Se te nota en la voz. Que sí. Quiero que hagas lo posible por olvidar este día horrible. Y en cuanto colguemos, apaga la luz. Apagaré la luz. Y no la vuelvas a encender. No la volveré a encender. Y ahora imagínate que estoy en Frühling, no en Leipzig. Buenas noches. Buenas noches. Katharina van Houten, Salomé y Phoebe van juntas a la guardería. Hola. ¿Vacaciones en el jardín? Sí. Con Andy, las niñas y unos cientos de miles de hormigas. ¿Son para mí? Sí. No hacía ninguna falta. Claro que sí. Le pido perdón otra vez. No diga bobadas. Ya está todo olvidado. Con un poco de suerte podremos volver a dormir en casa. Voy a por un jarrón. ¿Quiere tomar algo? No. Tengo que irme. Tengo una pregunta para usted. Ayer en la tienda de muebles conocí a una mujer morena, de mi altura, con una niña pequeña. Creo que se llamaba Salomé. Sí, se llama Katharina van Houten. Sí, creo que se llamaba así. ¿La conoce bien? No sé si la conozco bien. Nuestras hijas van juntas a la guardería y su marido, el doctor van Houten, es ginecólogo en Miesbach. Tiene allí la consulta. ¿Por qué lo dice? Bueno, es que sigo dándole vueltas. Señora Baumann. Se lo digo de verdad. No pasa absolutamente nada. Muchas gracias por las flores. De nada. Me encantan las rosas y las margaritas. Lo sabía. Sí. Una niña rubia, me acuerdo de ella. Le di a la mujer este formulario para que lo rellenase, pero cuando lo repasé me di cuenta de que no había puesto el nombre. Pero bueno, pensé que se le había olvidado. Debió de venir a recoger a su hija. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo era? Pues no sé.
de 1,70 m, 23, 24 años, rubia, el pelo más claro que yo. A ver, no me fijé en el color de ojos, no sé. Me parecía una chica normal y corriente. ¿Algo que le llamase la atención? No, la verdad. Sí, sí, no sé si era en la mano derecha o en la izquierda, pero llevaba un tatuaje. ¿Qué ponía? No lo sé, era una palabra muy corta, era... No me fijé, no me acuerdo. ¿Respira? Eso era. Gracias. Sí, pero ¿por qué? ¿Podéis parar, por favor? Si no paráis, tendré que llamar a vuestros padres. Muy bien. Cuidado, despacito. ¿Sí? ¡Un momento! ¡Suelta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Sí, cuidado. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Toma. Gracias. Creo que estás haciendo algo ilegal. Eso no tiene gracia, Mark. No intento ser gracioso. Oye, ¿cómo se dice cómplice en portugués? Aliado. Vale. Pues soy tu aliado. Pues qué bien. He estado investigando en internet, pero no he encontrado mucha cosa. Solo que hace como 90 años, un hombre soltó una pareja de mapaches en... ¿Kessel? Kassel. En Kassel. Uh-huh. Y pensó que no criarían mucho. Pues fue un error. ¿Qué harás? Primero quiero ir a Rosenheim a hablar con un abogado para que me aclare lo que es legal y lo que no. ¿Puedo ir contigo? Claro. Por eso eres mi aliado. Soy tu aliado. Mira qué mono. Es una cucada. Ay, mi amor. Si es que eres precioso. Hola. Sí, hola. Quería hacerte una pregunta. Busco a una chica que lleva la palabra respira tatuada en los dedos y pensaba que era posible que se lo hubiera hecho aquí. No, lo siento mucho. No me suena de nada. Sí, respira. No, no me suena, Ana. Bueno, había que intentarlo. Que vaya bien. Gracias. Disculpad. Chao. La ordenanza número 1143/2014 recoge la regulación de las especies no autóctonas invasivas. Lista 37 especies. De animales y plantas invasivas que suponen un problema para otras especies y ecosistemas debido a su expansión por Europa. Por eso se llaman invasoras. Pero estamos hablando de animales sanos. La ordenanza es muy clara en este sentido. Dice que estas especies no se pueden criar, importar ni vender. Pero es que yo ni los he criado, ni importado, ni vendido, nada. Lo único que queremos es dejarlos en libertad. Verán, es que ese es precisamente el problema. Desde el momento en que se saca a los mapaches de su hábitat, no se les puede volver a dejar en libertad. Ni los zoos ni los refugios de animales les ayudarán. Todos deben cumplir la ordenanza. Bueno, ¿no hay ninguna manera de quedárnoslos de forma legal? Alguien tendrá que adoptar a las crías. Para siempre, me temo. Es decir, que habrá que esterilizarlas y rellenar los papeles oficiales correspondientes. Esto es de locos. Vale. ¿Qué puede pasar si... me los quedo? Es ilegal. Bueno, es como todo lo ilegal. Si no te pillan, no pasa nada. Pero si te pillan, corres el riesgo de perder tu licencia. Madre mía. ¡Oh!
Hola. 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 Sí, lo reconozco. Yo le hice el tatuaje en la mano derecha. Me dijo, cuando no puedo más, me miro la mano y respiro. ¿Sabes su nombre? No creo que te lo deba decir. Vale. ¿Y qué tal ahora? ¿Quieres que te haga un tatuaje? ¿Algo rollo rockabilly? ¿O este que es mi preferido, papá con corazón? Está bien. Ya lo pillo. Vale, un momento. Se llama Marina Griga. Con su novio o su marido tienen una tienda de alquiler de bicis de montaña. Organizan excursiones con turistas y demás. Oh, vale, genial. Gracias, me has ayudado mucho. Ah, y por si te interesa, cuando estuvo aquí dijo que quería quedarse embarazada. Sí, la gente aquí te cuenta un montón de cosas. Claro. Los exámenes de acceso a la universidad están a la vuelta de la esquina y les dedicamos esta canción a todos los que aún no se hayan vuelto locos. Y chavales, que no se os olvide que hay vida después del infierno. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? Los mapaches son extranjeros porque no son indígenas y yo también soy extranjera porque no soy autóctona. Venga ya, eso no es un argumento de peso. Claro que sí, solo porque un idiota los trajo aquí hace 90 años no es justo. What about trust? What about... Vale, tienes razón, tienes razón. Entiendo lo que quieres Cuidado, decir. ¡Agáchate! ¡Agáchate, agáchate! ¡Escóndete! Hola. ¿Qué haces tú en Rosenheim? Tengo un problemón con esos mapaches. ¿Y el abogado? ¿Qué pasa? Ah, es complicado. ¿Y tú? Pues he ido a un par de tiendas. Me apetecía echar un vistazo. Vale. ¿Nos vemos luego? Eso espero. Vale. Chao. Chao. Oh. Espera, espera. Vale, vale. Joder. Por poco te pilla. Por los pelos. Yo le recomendaría este modelo. Tiene varios platos y control de nivel, discos de 130 a 160 milímetros. Mi novio diría que cuesta abajo va como una bici de carreras y sube cuestas como una cabra montesa. Vale, pues me llevo esta bici, gracias. Hola. Hola. Me gustaría apuntarme a la excursión. ¿Aún hay plazas? ¿Y quiere ir así? Sí, sí, claro que sí. ¿Y es principiante o tiene experiencia? Principiante. Sé montar en bici, pero lo de ir por la montaña, pues no sé. Pues vamos a buscarle una bici. Vale. ¿Nos conocemos de algo? ¿Nos hemos visto antes? Ayer en la tienda estaba con una niña pequeña. La verdad es que no me acuerdo. ¿En el ascensor? Mire, le recomiendo esta bici. Es perfecta para los principiantes. La verdad es que es muy ligera. Las ruedas van muy bien y ya verá lo bien que rueda, cuesta abajo. Vale, eso es lo que quiero. ¿Conoce a Katharina van Houten? ¿Te falta mucho? Tenemos que irnos. Hola. Hola. Estoy preparando la bici para la señora... Baumann. Estamos casi listas. Ahora vamos. ¿Qué nombre ha dicho? Van Houten. No me suena de nada. Tiene una niña rubia, como la que iba conmigo. La verdad es que no sé de qué me habla. Iré a por un casco.
Perdona. ¿Y eres de aquí o has llegado hace poco? No, soy de Frulin. ¿De Frulin? ¿Y el nombre de Katarina Van Houten no te suena de nada? ¿Qué quiere? ¿Una entrevista o una excursión en bici? Madre mía. Mañana voy a tener las peores agujetas de mi vida. Ya te digo, es duro. Gracias. Gracias, Grau. Adiós. 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 Hasta pronto. Estamos encantados de que vuelvan. Me lo he pasado bien. Seguro que vuelvo. Pues aquí estaremos. Vale. Aunque pronto haré las excursiones yo solo, porque Marina está embarazada de nuestro primer hijo y es demasiado peligroso montar en bici. Sí, claro. Enhorabuena. ¡Hola! ¿Ya estás aquí? ¡Hola! ¿En qué misión secreta andas metido? ¿Y por qué no te quedas con nosotros? Espera, ahora bajo y te lo cuento. Vale. Quiero organizarle una fiesta de cumpleaños sorpresa a Katia. Necesito que me ayudes a decorar la casa y a invitar a todos. El padre Sonleitner ha encargado una tarta. ¿Eh? Guay. Sabes que Katia odia los cumpleaños. Ajá. Pero seguro que no le hace gracia que a todos se nos haya olvidado su gran día, ¿sabes? Ajá. Sí. ¿Y cómo te ayudo? Tú tienes que coordinarlo todo. Tienes que avisarnos cuando se vaya de casa. Pues tenemos un problema. ¿Por qué? Está de vacaciones. Tendremos que pensar algo para sacarla de casa de vez en cuando. Sí. Ser rincones de la casa que ni siquiera ella conoce. Podremos guardar la decoración. Eso es a lo que me refiero. Cuenta conmigo. Eso es lo que quería escuchar. Gracias. Consulta del doctor Van Houten. Le atiende Bianca. Ah, sí, buenos días. Disculpe, tengo un ramo de flores para Katarina Van Houten. ¿Hay alguien en la consulta? ¿Puedo acercarme a llevárselas? Si son para la mujer del doctor, por favor, lléveselas a casa. Ostergasse 5, ¿verdad? No, calle Berg 26. Ah, sí, he leído la que no era. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Hola. Hola. Disculpe por aparecer así, sin avisar, pero ayer nos vimos en la tienda de muebles. Sí, es verdad. Me han contado que Phoebe desapareció. Sí, nos llevamos un buen susto. Puede que me despistara un momento. Fue horrible. En fin, ya pasó. Dígame, ¿el nombre de Marina Griga le suena de algo? No. Tiene un tatuaje muy curioso en los dedos que pone respira. ¿Respira? Ajá, respira. Tiene una tienda de bicis con su novio o su marido, no sé. Lo siento mucho. ¿Por qué me está preguntando esto? ¡Mamá, tengo hambre! Tengo que entrar. Cariño, igual puedes ayudar a la señora. Pregunta por una tal Marina... Griga. Eso, Marina Griga. ¡Ya voy! ¿Es usted abogada? Pues dígale a esa loca que haga el favor de dejarme en paz. No hable con mi mujer. ¿Cómo se le ocurre aparecer por aquí? Tiene que dejarme tranquilo, ¿lo entiende? Perdone, pero yo creo que todo esto es un malentendido. No soy abogada, yo solo quería... Sí, largo de aquí. Y si esa perturbada vuelve por aquí, o usted, llamaré a la policía. ¿Cariño? Ahora voy. Buenos días. Adiós. Adiós. Hola. ¿No ibas a preparar la cena? No me ha dado tiempo. Lo siento. Eres un desastre. Si me lo hubieras dicho, habría comprado algo. Podríamos salir a cenar por ahí. Hoy he hecho el último examen y me ha ido muy bien. ¡Ay!
Qué bien. ¿Comemos bistec en el hostal? ¿Bistec en el hostal? Me apunto. Se han ido. Lo ha conseguido. Vale, yo tengo las llaves. Menuda sorpresa se va a llevar. No se preocupe, yo traeré la tarta el martes por la tarde. Sí, y que no se le olvide que tiene que ser una tarta enorme. Sí. En mi vida me había imaginado que sacaría un sobresaliente. Y menos en biología, con lo que la odio. Oye. ¿Sigues pensando en lo que pasó ayer? Mejor no hablemos de eso. Vamos a celebrar lo de tus exámenes. ¿Biología? Sí. Creo que pediré el filete. Hola, ¿mesa para dos? Hola, sí, para dos. Adelante, por favor. ¿Trabajas aquí? Sí. Viene a mi clase. Ah, vale. ¿Aquí? Sí, aquí, perfecto. Gracias. Es que necesito el dinero. ¿Cómo te ha ido el examen de biología? Sobresaliente. Lo sé todo sobre ecología. Y si te interesa saber cuántas bacterias tiene un tenedor y su tasa de mortalidad, pues... La verdad es que no. De hecho, este tenedor no tiene bacterias porque aquí está todo limpio. Pues tráeme un zumo de manzana sin gérmenes y un filete con salsa. Lo mismo para mí. Vale, creo que me acordaré. ¿Cómo van las cosas con Nora? Bien. ¿Bien? Bueno, ya veremos. Sí, sí, ya veremos. ¿Por qué vas tan despacio? A tu edad te viene bien andar más despacito. Oye, no te pases. La luz de la cocina encendida. Me la he dejado yo. ¡Ay, qué desastre! Contestador automático del doctor Viva. Deje su mensaje después de la señal. Gracias. Bueno. ¿Qué silencio hay aquí? ¿Estás bien o es que te han puesto algo en la bebida? Estoy bien, estoy bien. Pues nada, buenas noches. Buenas noches. Supongo que tienen unos 2 meses. Sí, ya lo sé. Sé que están en la lista de especies invasoras. Pues claro que no. Por supuesto que no pienso decirle dónde estoy. ¡Que le den! ¡Oh!
Veo que estás enfadada. Son dos animales sanos. No deberían morir solo porque un idiota los trajo a Europa desde Estados Unidos. No lo pienso aceptar. ¿Podemos hablar? Déjeme en paz. Dime, ¿es posible que me confundieras con la señora Van Houten? Y que cuando te diste cuenta de que no habías cogido a su hija sino a Phoebe, ¿la dejaste corriendo en la piscina de bolas? Se lo digo por última vez. Váyase, déjeme en paz. ¿Por qué lo hiciste? Hiciera lo que hiciera ese hombre, la niña no tiene la culpa de nada. ¿Pero qué dice? No quería hacerle daño a la niña. Me encantan los niños. ¿Estás embarazada de él y tu novio no lo sabe? ¿Van Houten es tu ginecólogo? No. ¿Qué tiene él que ver con todo esto? ¡Ya voy! Es increíble. Esta sorpresa de cumpleaños, yo serviría canapés salados. Vale. ¿Qué tal unos palitos crujientes con salsa de tomate? Oh, qué bueno, muy bueno. Alcachofas gratinadas. Alcachofas, perfecto. Bolitas de pollo con salsa de chile agridulce. A la señora Bauman le gustan mucho. Y pan dulce. Y tortillas de boniato. Mierda. Hola. Señora Henry. ¿Está usted bien? Sí, sí. Es que me acabo de acordar de que tengo una tarta de melocotón cociéndose en el horno. Pues vaya a echarle un vistazo. No, puedo esperar 10 minutos. ¿Y si se le quema? No, no se va a quemar. ¿Qué le pongo hoy, señora Bauman? ¿Un bollito delicioso? No, hoy solo necesito un consejo. Usted conoce a todo el mundo. ¿Puede hablarme de Marina Griga? Es la hija de Ángela Griga. Era algo mayor que yo, por eso no la conocía mucho. ¿Era? Murió el verano pasado, cáncer de mama. Sé que tenía una hija, pero no sabía su nombre. ¿Y sabe qué médico la estaba tratando? No, pero conozco a su marido. Tiene una granja de pollos. De hecho, yo le compro los huevos. Está en Lochtetan y se llama Basti. Sebastián Griga. Supongo que debe de ser el padre de María. Marina. Eso. Bien, pues eso es todo. No olvide la tarta. Ah, sí, la tarta. Adiós. Adiós. ¡Madre mía! ¡Casi nos pilla! ¡Ay, madre! ¡Se ha puesto usted perdido! ¡Doctor Viva! No pasa nada, tranquila. Oh. ¡Katia! Hola, ¿qué tal, cariño? ¿Dónde estás? Estoy en la panadería. ¡Qué casualidad! Salgo de la panadería del pueblo. ¿En serio? ¡Qué fuerte! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo puedes estar con alguien que es un ametome en todo? Puedes meter tu preciosa naricita donde quieras. Pero déjame adivinar. Estabas equivocada y no pasa nada, ¿verdad?
Sabes que casi nunca me equivoco. ¿Ah, sí? Sí, así es. Pues da recuerdos a los pollos. ¿Por qué tengo que darles recuerdos? Bueno, porque vives en el campo y los pollos van por las calles. Porque ahora me voy a una granja de pollos. Pensaba que teníamos telepatía. Sí. Leipzig ama a Frühling. Frühling ama a Leipzig. Hola. Hola. Viene a recoger los dos cubos de yemas, ¿verdad? No, lo siento. Debería haberlo llamado. Soy Katia Baumann. Sebastián Griga, pero aquí todos me llaman Basti. Así que llámeme Basti. No nos conocemos, pero me gustaría hacerle una pregunta personal. ¿Tiene una hija llamada Marina? No quiero hablar de mi hija y tampoco quiero saber nada de ella. ¿Pero sabe que tiene problemas? Eso no es ninguna novedad. Todo el mundo tiene problemas. Su hija intentó secuestrar a una niña. ¿Qué? La hija del doctor Van Houten, el médico. ¿Y usted tiene hijos? Una hija. A nosotros nos hubiera gustado tener hijos. Lo intentamos todo, pero no lo conseguimos. Ángela fue de un especialista a otro y cuando nos dieron el diagnóstico resultó que era culpa mía, no suya. Cuando no puedes tener hijos, te sientes medio hombre. ¿Pero qué es un medio hombre? Durante un tiempo no hablamos del tema. Le sugerí que adoptásemos, pero ella no quería. Eso no es lo mismo, decía. Quería sentir cómo crecía en su interior. Así que su mujer buscó un donante de esperma. Sí. Al final ella encontró un médico que hizo de mí un hombre completo. Todo el mundo pensó que la niña era mía. Nunca supimos el nombre del... ¿Cómo odio esa palabra? El nombre del donante de esperma. No quiero entrometerme, pero entonces no está muy unido a su hija, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué dice eso? Soy el padre más orgulloso del mundo. 3 kilos 600 gramos, 51 centímetros. Mi hija. Mi bebé. No, un momento. Aquí tengo un... Mire, ¿lo ve? Oh, ¡qué monada! Es un molde de sus pies, de cuando tenía 2 días. ¡Qué bonito! Lo tengo siempre en el escritorio. ¿Por qué motivo han perdido el contacto? Yo no quería perderlo. Marina no quiere saber nada de mí. Antes de que mi mujer muriera, le conté que nosotros, que ella... Desde entonces no me considera su padre. No lo sabía. Quería saber quién era su padre biológico. Empezó a hacer preguntas y a buscar documentos hasta que encontró el nombre del médico. Van Houten. Sí.
Llámela. Ojalá fuera tan fácil. Mire. Siempre hace lo mismo. Mi hija no quiere saber nada de mí. He perdido a mi mujer. Y también a mi hija. A lo mejor debería entender, o intentar entender, que para ella tampoco fue fácil. ¿Sebastián? Mi clienta ya está aquí. Viene a por las yemas. No se rinda tan pronto. Basti. Hola. Hoy ya no hay excursiones, pero si quiere apuntarse para mañana, hágalo por internet. No he venido por eso. No sé por qué, pero estoy preocupada por ti. ¿Y eso? Escucha. Un padre no es el que te da la vida. Un padre es el que está aquí, contigo. Sé que no es asunto mío y ya te dejo en paz. Pero tenía que decírtelo. Espere. Gracias, adiós. Es el doctor Viva, Nando, mira. Caramba, ¿ya ha vuelto de Leipzig? No, no. Solo estoy de visita. ¿Es que se va a esquiar? No, no, es un regalo de cumpleaños. Vaya. A mí no me hacen esos regalos. Pero que cada uno haga lo que quiera. Venga, Nando, vámonos. Que tenga un buen día, doctor Viva. Adiós. Lo que hay que ver. Igualmente. Poco antes de que mi madre muriera, quiso volver a hablar conmigo. Me dijo que cuidase de papá. Los médicos me dijeron que no llorase para que ella estuviera mejor. Cuando empezó a hablar, ni siquiera sabía qué iba a decir. Y cuando entendí lo que me dijo, apenas podía respirar. No podía llorar. Mi padre, el hombre que pensaba que era mi padre, tendría que... ¿Habértelo dicho antes? Sí. ¿Por qué no me dijo nada? Por miedo. Tú tienes miedo. Y ella tenía miedo de que pasase lo que ha pasado. He pasado un año horrible. Dejé de comer y llegué a pesar 34 kilos. ¿Has pensado en ir a terapia? He hecho mucha terapia. Cuando estaba en mi peor momento, conocí a Julius. Quería terminar con toda esta mierda. Abrimos la tienda. Ahora espero un hijo. Y siento que a través de él volveré a ser una niña. ¿Y por eso buscabas a Van Houten? Solo quería hablar con él tranquilamente. Y explicarle. Decirle lo importante que es para mí conocer mi identidad.
pero lo único que hizo fue gritarme. Dijo que solo quería su dinero y que a ver si pensaba que él era Bill Gates. ¿Fuiste a por la niña por venganza? No, eso fue un impulso. ¿Sabes cuando te encuentras con una persona tan arrogante que te hace sentir como una niña de 3 años con la cara sucia de chocolate? He ensayado la conversación 1000 veces ante el espejo. Repetí las frases una y otra vez. Pero cuando le vi, es que no entiendo por qué no me comprende. Él tiene su familia, tiene hijos. Y es normal que una persona quiera saber de dónde viene. ¿Quién es su padre? Si tiene hermanos, ¿cómo son sus hermanos? Si se parece a su padre, si tiene sus gestos. Y después decidí seguir. Decidí seguir a su mujer. Vamos a ver dónde está. No fue buena idea. Ya lo sé. ¿Pero qué hubiera hecho usted en mi lugar? Para empezar, no colgarle el teléfono a mi padre. Vale. He ido a verle. Me ha enseñado el molde de tus piececitos. Sabe exactamente cuánto pesaste al nacer, los centímetros que medías. Tu padre, tu no padre, tu padre adoptivo, como quieras llamarlo, te quiere muchísimo. Y tú lo sabes. Sí. Está abierto. Vale. No tengo por qué saberlo todo, pero creo que me voy a ir y a olvidar ese hobby tan raro que tienes. Es un regalo de cumpleaños para Katia. La muñeca irá vestida de invierno y tendrá los esquís en una mano y la pizarra en la otra y pondrá... Vale por 15 días de vacaciones de Navidad con Kiki y conmigo. Ya está. Como... Katia no es rubia, tenía que hacer algo. Y eso es todo. La verdad es que ningún hombre ha hecho tanto esfuerzo por mí. Eres joven y guapa, ya encontrarás a alguien. Creo que ya no quedan de esos. Yo también tengo un regalo para Katia, pero no sé yo si le va a hacer mucha ilusión. Cuando cumple 18 años, el niño tiene derecho a conocer la identidad del donante. Por desgracia, muchos médicos guardan silencio y se amparan en la protección de datos o alegan haber perdido los documentos. Si se conocieran las identidades de los padres, podría salirles muy caro. Por eso muchos bancos de esperma piden que se mantenga el anonimato. En los casos que han llegado a juicio, los hijos han ganado. La documentación de los donantes debe conservarse durante 30 años. De no haber sido así, los médicos y las clínicas pueden ser demandados por daños y perjuicios. Buenos días, es 6 de julio y hace un día estupendo. Vamos a echar un vistazo al calendario para ver quién cumple años hoy. Marc Chagall, el artista francés de origen ruso-judío, los actores John Wayne, Laurence Olivier, Katharine Hepburn, y no podemos olvidar a la famosa escritora sueca Astrid Lindgren. Así que a todos los que cumplen años hoy les deseamos muchas felicidades. Hola, buenos días. Hola. No queda zumo de naranja. ¿Y
¿Te apetece que desayunemos juntos? No, he quedado con Nora para ir a clase. Lo siento. Pásatelo bien. Gracias. Felicidades, Katia. No te quejes, no tienen la culpa. Tienes lo que quieres. Que nadie sabe nada. Hola, padre. Sé que hoy es su cumpleaños, pero usted dijo que le daba igual. Quería pedirle una cosa. ¿Qué necesita? Brigitte está enferma. ¿Le importaría venir a limpiar un poco la oficina, pasar la aspiradora, limpiar las ventanas y todo eso? Es que tengo que hacer un par de cosas. No sé si puedo ir. Bueno, alguien tiene que limpiar. Pero hasta las 3:30 no podré ir. Vale, pues nos vemos en un rato. Perfecto. Gracias. De nada, padre. ¿Señora Hagen? Hola, señora Baumann. Hola. ¿Qué le pongo? Pues, la verdad es que hoy me apetece algo dulce. ¿Un pastel de nueces? Vale, póngamelo. Se lo dejo aquí. Tenga. Gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. Mi madre siempre decía, lo que puedas hacer tú, no se lo pidas a los demás. A mí me parece que está bien. La señora Baumann no se merece una tarta normalita. Se merece la mejor tarta del mundo. Y con suerte será lo que tendrá. Vale, id a la terraza y después a la izquierda. Sí, gracias. Tú también. Oye, Filipa, no sé si el regalo de Katia es buena idea, te lo digo en serio. No es un regalo, es cuestión de vida o muerte. Buenos días. Por si no le quedó claro la última vez, esto es acoso. ¿Acoso? Vale. Contaré hasta 5 y si sigue aquí cuando acabe, llamaré a la policía. La verdad es que ser donante de esperma no tiene que ser nada fácil. Piensas que estás haciendo algo bueno, luego resulta que cambia la ley y tienes hijos con los que no tienes ninguna conexión emocional ni quieres tenerla. ¿Es que ahora quiere ser mi abogada? ¿Está cambiando de chaqueta? No soy abogada, ni he cambiado de chaqueta. Simplemente me interesan las cuestiones legales. ¿Uno? El Tribunal Supremo ha determinado que los niños tienen derecho a conocer sus orígenes. ¿Dos? ¿Tres? Marina podría demandarlos si no le facilitan la documentación.
La clínica en la que trabajaba está cerrada. No hay documentación. 4. ¿Sabe lo que pasa en las familias? A lo mejor solo quería ayudar a una mujer. Como médico y como ser humano. No se puede castigar al donante. Y sí, de repente tienes 4 o 5 niños que ya no son tan niños diciendo que son tus hijos llamando a la puerta. Y no me venga con que solo quieren conocer a su papá. Piénselo bien. ¿Qué es eso tan importante que no podía esperar? Hemos hablado de raíces y de lo importantes que son para ti. Y eso es legítimo. Pero piensa que podrías llevarte una gran decepción. Sí, y por eso quiero conocerlo y pasar tiempo con él. Así también me ayudará a conocerme mejor a mí misma. Una vez leí una novela de un autor indio que decía que si cazas un tigre, entonces encontrarás un tigre. Lo que quiero decir es que, a ver, resumiendo, creo que sé quién fue el donante de esperma. Puedes ir de juzgado en juzgado, rebuscar en la basura y recoger muestras de ADN, pero sé que no te va a hacer falta, porque estoy completamente segura. ¿Quién es? Ese es el problema, que no te va a gustar. ¿Podemos dejar de jugar a las adivinanzas y decirme quién es? Van Houten. No puede ser. Sí. Espero que me esté gastando una broma. Creo que tu madre tampoco lo sabía, aunque eso es lo de menos. Quería tener un hijo y tuvo una hija maravillosa con tu padre. Con tu maravilloso padre. Que va a dar saltos de alegría cuando se entere de que va a ser abuelo. Pero eso ya es tu decisión. Sí, hola. Hola, padre. Quería saber si había ido a limpiar o si tal vez se le había olvidado. No, no, no se preocupe. Oiga, sabe que a mí no me gusta celebrar los cumpleaños, pero me gustaría invitarlo a cenar. ¿Le apetece ir al hostal? Oh, qué lástima. Ojalá me lo hubiera dicho antes, porque acabo de hacer planes para esta tarde. ¿Hacemos algo mañana o pasado mañana? Vale. Hasta luego. Chao. No pasa nada. ¿Doctor? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, está perfecto. Así lo verá cuando salga. I have this sinking feeling, something's weighing me down. I am completely saturated. The waves are crashing closer, my feet already drowned. Doing the thing I said I hated. But I am clinging to you, never letting go. 'Cause I know that you'll lift me up. I wake up feeling convicted. I know something's not right. Reacquaint my knees with the carpet. I have to get this out, 'cause it's obstructing you and dry up the seas that keep us parted. 'Cause they've been swimming.
Hola. He pensado en acercarme. A ver cómo estás. Bueno. Tengo tarta de fresa en la nevera por si... Me apetece. Te echo de menos, papá. ¿Quieres que después nos acerquemos a ver a mamá? Podemos llevarle flores. Sí. Y quiero presentarte a Julius. Julius es el papá de tu futuro nieto. ¿Lo has oído? Vas a ser abuela. Hola, pequeña. Hola, mamá. Muchas, 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 muchas felicidades. Oye, ¿cómo estás? ¿Por dónde andas? ¿Qué tiempo hace? No vamos a hablar del tiempo. Hoy es tu gran día. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues comeré algo, veré una peli, nada del otro mundo. ¿No vas a celebrarlo? Parece que no conozcas a tu madre. Te daré mi regalo cuando vaya a casa en Navidad. No me regales nada. El mejor regalo es que tú estés bien y que vengas a casa. Pero si no vas a salir, por lo menos cena en la terraza. ¿En la terraza? Sí, ¿por qué no? Seguro que estás la mar de bien. Venga, vale, pues salgo a la terraza. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseo, querida mamita. ¡Cumpleaños feliz! ¡No! Pásatelo muy bien. Te quiero. Yo también te quiero. ¡Felicidades, Katia! ¿Os habéis vuelto locos? Kiki, tenía que hacerte salir. ¿Desde cuándo estás aquí? Ni idea, yo... No me he enterado de nada. Oh. Mira esto. ¡Oh, qué bonito! Léelo. Es un vale y... ¡No! Sí, Kiki. Sí, Navidades en la nieve. Qué romántico. Sí, señora Hagen. Oh, qué bonito. Katia, yo también tengo un regalo para ti. En realidad no es un regalo de verdad y puede que no sea lo mejor para tu cumpleaños, no sé. ¿Qué? Pero puedes salvar dos vidas. Hoy he recibido autorización para quedarnos con los mapaches. Si viven en un recinto cerrado, no tienen que morir. ¿Los mapaches? Sus crías. ¿Tenían crías? Sí. Dos. Se están reproduciendo, madre mía. ¿Sabes? Esta mañana hemos estado construyendo un cercado en el jardín. Todos juntos. Ven, te lo enseñaré. Vamos. ¡Qué ilusión! Me alegro. ¡Oh, madre mía! ¿Qué es eso? Me gustaría que en algún momento puedan vivir en libertad y voy a hacer lo posible. Te vamos a ayudar. Vale. Sí, sí, sí. Pero ya os digo que no pienso ocuparme yo sola. Nosotros te ayudaremos. Ya. Todos los días. Esto me recuerda mucho a los conejillos de indias de mi hija. Hola. Necesito una copa de champán. He traído uno buenísimo. Vamos. Hola, bonito. Sí, hola. ¿Tú quién eres? Oye, Shabé, ¿cuánto hace que trabajas en correos? Oh, si te digo la verdad, siempre soñé con trabajar en correos. Empecé a los 14 años. No. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Pues sí, nos hacemos mayores.
Y ahora vivo con Erika. ¿Con Erika? ¿Y por qué? Porque no encuentro casa en Fruling. No. Hace mucho que busco. ¿En serio? Por el amor de Dios. Pero espera, ahora que lo dices, creo que Helmut tiene una casa libre. Mañana lo llamamos, ¿vale? Sí, perfecto. Vamos a poner música. Sí. Tengo que comer un trozo de tarta. Disculpe. Oh, no lo has probado, no. Es verdad. Un segundo. Sí, sí. Esta, por favor. Sí, sí. Vale. Bien. Hola. Ahora dime, ¿tan horrible es celebrar tu cumpleaños? Espantoso. ¿Cómo? Sí. No, es muy bonito. ¿Solo bonito? Sí. ¡Es estupendo!